Quiero agradecerle a la directiva, agradecerle a todos los que componen la familia Monarca, agradecerles a ustedes por estar acá. Definitivamente no es algo fácil para mí, esa es la realidad. Es duro, nunca pensé que me fuera a llegar este momento aquí con Monarcas, pero bueno, no todos los días conoces personas que te marcan la vida. Sentir el aprecio y el cariño de la gente no tiene precio. Para mí no es nada fácil estar hoy aquí sentado. Fueron muchos los lindos momentos que viví junto a la familia Monarca, pero como profesional del fútbol debo estar siempre preparado para diferentes cambios. Hoy debo partir de una institución que por toda mi vida voy a llevar en el corazón y de una afición que no tengo más que palabras de agradecimiento, porque a pesar de vivir fuera de mi país, siempre me hicieron sentir como en casa, razón por la cual mi familia y yo viviremos recordando estos maravillosos momentos y siempre le estaremos agradecidos. No es un adiós, familia Monarca. Monarca siempre estará con ustedes. Me duele hoy en día partirme, pero bueno, es mi profesión, así tal y cual tengo que asumirla y darle para adelante, porque esto continúa y desde afuera estaré apoyando a Morelia. Esas son cosas del fútbol, cosas que se dan. Yo creo que es una profesión de la cual mañana estás aquí, pasado estás en otro lado. Fueron decisiones en comunes acuerdo. Tienen conocimiento de lo que me pasó. Hoy en día tendría que estar en el Mundial, ¿no? Pero bueno, así es el fútbol. Sí, han sido momentos muy duros lo que estoy viviendo ahora, porque lo de mi lesión era un sueño que yo siempre tuve de niño, jugar un Mundial. Lo tuve ahí todo, pero bueno, esta es nuestra profesión. Lastimosamente tuve una lesión y me margina hoy de un Mundial, pero tengo muchos sueños, tengo mucha ilusión y tengo fe que Dios me va a permitir estar en el siguiente Mundial y para eso voy a trabajar. Por él le queda mi corazón y de ahí no lo va a sacar absolutamente nadie. Esté en los equipos que esté, es así de sencillo. Es el primer reto que tengo, recuperarme, estar al 100 para poder rendir y hacer las cosas bien. Tengo que estar al 100. Ya después se vendrá el reto con el nuevo club, con el nuevo equipo y estar al 100. Gracias a Dios hay personas que me conocen, como Tomás, que he trabajado con él, pues, lo he tenido como técnico y sabe de mí, de mis capacidades, de mi conocimiento, y bueno, trataré de sacarme el mejor.